Ganar continuamente para perderlo todo por un error. Perder con torpeza sorprendente y estar cerca, muy cerca de un título sin poder conseguirlo. Así definió la Rus el término cruzazulear, luego de una derrota ante América muy dolorosa. El cuarto equipo con más títulos en México es el que más ha sufrido en las últimas dos décadas, pues llevan más de 20 años sin poder levantar un título. Y aunque esto parece que tendrá su fin este domingo, no podemos olvidar las cruzazuladas históricas que ha tenido el conjunto celeste desde que levantó el octavo en 1997. Todo comenzó en el 99. La final se disputaba frente a los Tuzos del Pachuca. El empate a 2 en la ida en la Bella Airosa los ponía como favoritos para la vuelta. No hubo goles en los 90 minutos, pero en el tiempo extra, el gol de oro de Alejandro Glaria le dio el primer título de la historia a los Tuzos. En el 2008, Cruz Azul comenzó el camino de los subliderados. Ya con el de Pachuca habría el primero, pero en la final ante Santos se adjudicaría el segundo. Vignieri les dio la ventaja en el primer tiempo de la ida, aunque Santos salió con la ventaja en la Ciudad de México al remontar en la segunda parte. Ventaja que no perdería en la Comarca Lagunera al empatar a uno y quedarse como campeones. En el mismo año, no perderían la esperanza de campeonar y casi lo logran. Perdieron en la ida en casa 2-0, por lo que muy pocos apostaban por la remontada de la Bombonera. Los goles de Alejandro Vela y Julio César Domínguez en el segundo tiempo los mandaron a los penaltis, en donde Vela pasó de héroe a villano al ser el único de los 14 jugadores en fallar su penal. En la final de Conca Champions, de nuevo le verían las caras a Pachuca. Durante 93 minutos en la vuelta, el 2-1 en la ida en el azul le daba el título de CONCACAF a la máquina, pero en la última jugada del partido, el pájaro Benítez anotó el gol que le diera el campeonato a los Tuzos. Pero el equipo seguiría con buena racha, y en el 2009 también les llegaría la recompensa. Al descanso del partido de ida, la máquina tenía el título asegurado en sus manos, pues iba ganando 3-1 en casa de los Rayados de Monterrey, aunque la pandilla no se tentó el corazón. Fue otro equipo en la segunda mitad y llegó a la vuelta con ventaja de 4-3, en la que Aldo de Nigres y el Chupete Suazo acabaron con las esperanzas de Cruz Azul. En el 2010, las cosas ya eran más complicadas para los celestes. Cruz Azul fue líder general con 39 puntos. Pumas se coló a la liguilla como último invitado. Cervantes y el Chaco Jiménez marcaron para ganar la ida 2-1 en CU. La vuelta pareció un trámite, pero Martín La Rata Bravo marcó al minuto de juego para devolverle la vida a los universitarios. Y Juan Carlos Cacho marcó desde los 11 pasos a 5 minutos de final para así completar la debacle celeste. Las cruzazuladas más dolorosas han sido ante América. Recordemos primero la más reciente en la fase regular. En el Apertura 2016, los de casa abrieron el marcador con Chaco Jiménez. Él encontró su doblete y luego el Gato Silva encontró un penal que los dejaría 3-0. Pero en la segunda parte, los de Ambriz le dieron la voltereta. Oribe Peralta recortó distancias. Silvio Romero hizo el segundo. El tercero lo haría Pablo Aguilar y el cuarto vendría en la compensación gracias al Chino Romero, desatando las burlas de nuevo. La cruzazuleada monumental vendría en el 2013, cuando la final se la llevó a América de nuevo. Chaco Jiménez marcó el único tanto en la ida. Para la vuelta, todo parecía estar a la altura. América brindó ventaja numérica, pues tuvo 10 casi todo el partido por la expulsión de Molina. Teo Gutiérrez puso el global 2-0, pero los celestes dejaron vivir al América, que encontró el gol que devolvería la esperanza con remate de Aquivaldo Mosqueda al 89. En la última jugada del tiempo regular, Moisés Muñoz remató de cabeza para mandar el partido al suplementario, desatando la locura. Desde los 11 pasos, los de Coapa fueron superiores, y así se llevaron una estrella más. Esmeralda Salgado, La Voz de Michoacán.